la parálisis infantil está en camino de ser vencida. Después de difíciles trabajos en la Universidad de Michigan, los científicos han podido dar al mundo la gran noticia que hace entrar a la medicina en una nueva era. Mediante el virus preparado por el Dr. Salk en la Universidad de Pittsburgh, comenzaron a hacerse ensayos con monos a los que se les administraban dosis adecuadas para el estudio y se les mantenía luego en observación hasta obtener el índice completo del paso del virus por el organismo. La fabricación de la vacuna empezó y después vino su aplicación directa a seres humanos. Héroe de esta gran conquista para la vida es el doctor Jonas Salk, de 40 años, a quien vemos aquí aplicando su vacuna a un niño. Muchas familias norteamericanas ofrecieron sus hijos para la experiencia y se establecieron centros de vacunación. De cada niño se hizo una ficha completa y luego se procedió a clasificar el conjunto de 2 millones, mitad vacunados y mitad no. El doctor Francis indica que las pruebas han dado un resultado efectivo en un 90% y a continuación el doctor Salk responde a los periodistas. Acto seguido se inicia la producción en serie. Los paquetes de vacunas salen para su destino a un ritmo cada vez mayor. Y ahora, en los centros que cubren toda la superficie de los Estados Unidos, enfermeras y médicos rivalizan en la tarea de salvar vidas infantiles. Cuando el peligro se aleja, nace la alegría. La morenita ríe y el doctor también. Después de décadas de derrotas en la lucha contra la enfermedad, en 1955 se aprueba por fin una vacuna eficaz contra la polio. El descubrimiento se considera tan importante para la humanidad que su inventor, el científico norteamericano Jonas Salk, decide no cobrar nada por la patente. ¿Acaso se puede patentar el sol?, declara el futuro premio Nobel, y la fórmula se difunde gratuitamente en todo el mundo.
Estados Unidos, la llamada March of Dimes, o Marcha de los 10 centavos, pretendía que cada norteamericano hiciera un donativo por pequeño que fuera. La iniciativa reunió millones de dólares y movilizó a muchos famosos. Con el nombre de Symposium, se inaugura en Madrid un congreso europeo de médicos especializados en los problemas clínicos y sanitarios de la poliomielitis. 226 especialistas representan a 22 naciones. En el Salón de Actos del Instituto Nacional de Previsión, el subsecretario de Gobernación, don Luis Rodríguez Miguel, preside la sesión inaugural. Como especial distinción, la capital de España ha sido elegida para la celebración de esta importante reunión médica europea. La poliomielitis, esta temible enfermedad y su consecuencia la parálisis infantil, obligan a la sanidad oficial a instalar toda clase de elementos para la regeneración funcional de los miembros afectados. En el Hospital del Niño Jesús de Madrid, diversos medios técnicos y procedimientos de rehabilitación contribuyen a devolver a los niños su vitalidad disminuida. Mediante la vacunación antipolio se cumple el antiguo aforismo médico: más vale prevenir que curar. La campaña ordenada por el Ministerio de Trabajo y realizada por el Instituto Nacional de Previsión a través del Seguro de Enfermedad es seguida con interés por los beneficiarios. La vacunación es totalmente gratuita y voluntaria. Al leve pinchazo sigue un poco de llorera, pero las lagrimitas de las caras infantiles desaparecen pronto. Juegan,
están sanos y vigorosos, pero siempre conviene preservarlos de posibles enfermedades. Terminado el recreo, los escolares vuelven a clase, pero esta es una clase especial, mucho más dulce que los demás días. Ahí están los terrones de azúcar esperándoles, uno para cada uno. En cada terrón van 3 gotas de una solución de vacuna Sabin contra la polio, que evitará el drama de la parálisis infantil. ¡Qué rico y qué bueno! Pero los hay difíciles de convencer. La Jefatura de Sanidad de Madrid despliega sus equipos por toda la provincia, fiel al lema tan fácil como eficaz. En ciudades y pueblos, con viento, lluvia, frío o nieve, se cumplen las fases de la campaña nacional organizada por el Ministerio de la Gobernación. Todos esperan el terroncito salvador, aunque algún pequeñuelo ofrezca cierta resistencia. Es que ignora naturalmente cuánta salud, cuánta protección van condensadas en solo 3 gotas que les defienden del terrible mal contra el que se ha desarrollado esta saludable campaña. El niño enfermo encuentra asistencia en los centros hospitalarios y siempre dispone de una mano caritativa en el proceso de su reeducación y rehabilitación. Pero vale más prevenir que curar. A esto tiende la campaña nacional de vacunación, promovida por la Dirección General de Sanidad, en el triple aspecto de difteria, tétanos y tosferina, además de la lucha permanente contra la polio. Todas las vacunas tienen carácter gratuito y son de absoluta garantía. En Madrid, en Barcelona y en todo el ámbito nacional se preparan las dosis necesarias. El terroncito de azúcar con la Sabin contra la poliomielitis es obligatorio para todos los